El gobierno del presidente López Obrador presenta un plan de reconstrucción para Acapulco por 61.313 millones de pesos. La iniciativa del Ejecutivo pretende atender a los damnificados por el huracán Otis. Incluye la exención del pago de impuestos, adelanto de programas sociales y créditos, así como la entrega de electrodomésticos y despensas. La migración irregular en México se incrementa 62% en los primeros 8 meses del año, comparado con el mismo periodo de 2022. Así lo reveló la Organización Internacional para las Migraciones, organismo perteneciente a la ONU. Los aficionados de la Fórmula 1 podrán adquirir sus entradas para el Gran Premio de México 2024 a partir del próximo 13 de noviembre en preventa en Ticketmaster y para el público en general a partir del martes 14. Los costos van de 32 mil pesos, los más caros, hasta los más económicos de 9 mil 900 pesos. Catrinas, el mariachi sol de América, disfraces, ofrendas, altares, proyecciones cinematográficas que resaltan la temática de la muerte y la vida y otros eventos se han apoderado de las calles de Madrid, España, para festejar el Día de Muertos. El Instituto Cultural de la Embajada de México en España presenta una serie de programas y tradiciones que reflejan la esencia de esta conmemoración tan emblemática de nuestro país.